Pequeño pero funcional. Así es el aula para educación básica de jóvenes y adultos en el centro histórico, un espacio que hoy se encuentra en riesgo. En la plaza nos quitarían a todos la verdadera oportunidad de terminar los estudios. Se trata de una plaza comunitaria donde al menos 200 personas visitan a diario para lograr un certificado de primaria o secundaria. Lo que está pasando aquí es que si se va la Secretaría de la Juventud del edificio en el que está, pues van a tener que entregar el edificio y el INEA no va a poder pagar la renta del edificio. Sin embargo, y con el reciente anuncio, padres de familia y estudiantes temen lo peor. Ya bueno, ya mi certificado ya tendría que estar en trámite. ¿Y qué? Pues si la quitan, voy a tener que repetir otra vez todo y buscar otro lado. No queremos que nuestros hijos se queden sin escuela. Es la única oportunidad que ellos tienen. Aquí hay muchos chicos con muchas razones diferentes que están estudiando, que quieren salir adelante. Al respecto, autoridades contemplan el traslado para continuar brindando este servicio. Claro que continuamos los trabajos de la mano del delegado del INEA, con quien hemos platicado. El asunto que ha sucedido, pues es una cuestión interna que ellos tienen que resolver. Continuaremos con el trabajo en conjunto en las nuevas instalaciones de la Casa de la Juventud. Por eso, hoy el llamado es para generar un espacio alterno en la zona y combatir el rezago educativo en la entidad. Con imágenes de María, Andrea Morales, Azteca Noticias.